Además que me conoces, sabes, señores, que a mí me pueden dar. Yo no digo que no. Pero usted sabe que hace un botellazo o algo, algo hoy. Porque la conozco. Ella se enamoró de ese señor. Ella está enamorada, ciega, perdida con ese señor. <laughs> Amelia, como amigos que somos... Me dijo ayer que, que no era necesario que tocaran el tema porque ella creía que se iba a quedar todo ahí. Uh -huh. Pero entonces su propio jefe lleva cuatro lives. Santiago lleva cuatro lives con su situación. Pero preocupado. Todos es. los programas de la parrilla, todos eh, la han comentado. Entonces, ¿por qué yo no? O sea, si tú te vas a poner de alguien enemiga esta vez que siempre me bloquea y vuelve y me bloquea, entonces eh, bloquea por tu jefe, a ver si el gapela. Eh, a mí la alcántara... Que es suspendida. pues fue sí. verdad? Sí. sí. Eso me... Eso es Santiago. No suspendieron a nadie. Pero vamos a leerle la noticia para los wibirichinos. No, porque suspensión no es cancelación. Olvídese ese embute. Es suspendida de Sin Filtro por supuesta investigación de las autoridades. Santiago Matías, CEO de Alofoque Media Group, decidió suspender a la también modelo del espacio radial Sin Filtro Radio Show. De acuerdo con una publicación que Matías hiciera este lunes, su acción fue motivada por la <coughs> política de violencia de su empresa y por una supuesta investigación relacionada con el caso de su empleada que estaría siendo llevada a cabo por las autoridades. Lo que le Está haciendo eh, con esa suspendición, si fuese real, es lo propio, lo que hay que hacer: colaborar con la justicia, darle un respiro a ella, porque eso no es fácil, el bullying. Y después de lo que le pasó, encima de lo que está viviendo, que todo el mundo sabe lo que ella está viviendo, después de eso también el dedo acusador y, y, y viéndola a ella, entonces como la victimaria, porque ella no quiere actuar por simplemente por un acto de amor o lo que sea. Entonces, pero sabemos que esa suspensión es para engancharse del maldito sonido. No creo. Para, ¿Cuántas veces no ha pasado? Pero además, ¿tú quieres saber si es mentira? ¿Qué va a ver la gente o qué va a escuchar la gente en sin filtro? Porque ese programa se lo hicieron a Amelia. Exacto. ¿Qué van a escuchar si ese programa es Amelia? Hay realidad hablando qué, haciendo qué. El otro con lo mismo chile, chile ochentoso. El otro eh, 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 es Amelia. Se va a quedar sin el programa. Ustedes lo verán. Además, yo conozco adentro, adentro el corazón de Santiago y encima de lo que le está pasando, él no la va a dejar sin trabajo. No. Es puchi pluma mamá, es una Su suspensión miedo. para engancharse, para hacerse sentir que yo lo suspendí. Es mentira, vuelve ya en los próximos días, pero si fuese cierto, también eso debería ser lo serio para que la vaina siga. Miren, yo de verdad viendo el caso de Amelia y estuve observando el video y yo le dije a alguien, pero ¿y dónde es que le está dando? Porque yo veo que dice... Le propina una guisa su pareja en una discoteca y veo, oh, no sé si un travesti o una no, mujer. no, no, un maquinón. Es un maquinón, no, pero parecía un como lazo, trabajado, pero... tú sabes, y después salió un travesti diciendo, no, no soy yo, me quieren confundir. Y le estuve dando seguimiento. De lo que yo no he visto, yo no puedo venir a acabar con esta muchacha. Se ve como un manejo al fondo de la imagen, eh, un taraqueo, pero no se ve si él le da o la maltrata. Hay muchas opiniones, y yo no me quiero unir a ese grupo de opiniones de buscar sonido, porque yo no necesito sonido y no voy a decir por qué, ni lo voy a justificar aquí, ni lo voy a explicar. Simplemente han dicho que la han arrastrado, que ese tipo le da golpe, que ella es una víctima, pero voy a decir esto, hay mujeres, existen mujeres, que si no la maltratan, tienen esa forma, no sé si es la cultura. No quieren al tipo. Y te lo digo por muchos casos de amigas que yo he dicho, pero por Dios tú estás enferma, tú eres masoquista. Yo gracias a Dios eh, he conocido, eh, en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de compartir con ella y, y, y Amelia es una muchacha de muy buen corazón. Y eso es algo que nosotros en algunas ocasiones cuando, cuando la vemos envuelta en, en situaciones, nos damos cuenta de lo que ella es. Y cuando uno se envuelve en ese círculo vicioso de no querer aceptar ayuda, es muy difícil. Peligroso. Y ciertamente hubo alguien que hizo un comentario y creo que tiene mucha razón. El tema de que no siempre haya tenido la oportunidad de tener un hombre para ella, para publicarlo, para decir que, que esa es su pareja. En su mayoría de veces eh, no ha sido un secreto para nadie que ella dice que ha estado con hombres casados, que no puede estarlo publicando, que no tiene una relación abierta. Entonces llega este chico con el que ella ha podido tener una relación abierta y, y, y quizás se siente eh, eh, bien con esa situación. Bueno, puedo exponerlo, puedo dormir con él, es una persona que yo puedo decir, bueno, es hey, mi marido, pero está envuelta en un círculo en donde... Al final, eh, ella va a salir sola. O sea, nosotros podemos decir misa mm -hmm. ahora mismo. Santiago la puede suspender 20 veces. Eh, en esto, en el radio pueden hablar, fulanito puede hablar, lo que sea. Es ella que en, en su momento va a tomar la decisión de decir, pero ven acá y es loca que me estaba poniendo. No va a ser sola, sola. Y va a decir qué era lo que yo estaba haciendo. Y ojalá, ojalá. Ojalá que eso no sea tarde. Exacto. Ojalá que no sea en un momento en donde ella se vea en el abismo de esa relación, si ciertamente ese caballero a ella eh, la en algunas ocasiones. Este, eh, Ella me dijo ayer, incluso me, me preguntó: ¿Qué hago? Yo le dije: No publiques nada, ya no digas nada, no vengas ahora a hacerte la fuerte, que tú andas como si nada ha pasado, porque al tipo, como quiera, te lo van a pellizcar. ¿Qué le quise decir? que fue de manera pública y además en varias ocasiones, ella misma lo ha dicho, eso, lo que le voy a decir ahora, lo dijo Amelia, uh -huh. yo lo voy a replicar. El pana tiene algunos problemas legales, de deudas, de estafa, de, 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 de no sé qué cosas vainas legales, lo dijo Amelia hace dos días. Sí. Sí. Y lo confirmó. Entonces, eso, usted le suma esta violencia de género, y que desde la fiscal hasta el presidente de la República nadie se quiere quedar fuera de los likes y los views, aunque no sea de usted. Y entonces la justicia va a ir eh, en alas de, de, la, de la protección de la mujer, aunque Defensa. ella no quiera porque fue... Te lo van a pellizcar aunque tú no quieras. Amelia Alcántara dijo que solo se trató de una discusión ante un reclamo que le hiciera a su pareja por estar mirando a otras mujeres. Vamos a escuchar al amor. Me he mantenido un poco alejada de las redes, viendo tantas cosas que están publicando, cosas que no son exactamente como la están diciendo. Si bien es cierto, yo estaba en la discoteca con mi pareja, lo cual yo comencé a reclamarle, porque estaba mirándole el a otra tipa. En ese momento de la discusión donde yo estoy reclamándole, él se acerca a hablar con otro amigo a decirle que yo sí peleo, que yo sí, sí celo y jodo. Cuando ven que le hace así con la mano, lo que hace es que me tumba el vaso que tengo de bebida. El vaso me cae encima, la bebida, y yo me echo para atrás. Ahí es cuando yo me echo para atrás. No me quieran poner como víctima. Que no soy víctima de nada ni de violencia. Y si lo fuera, no lo permitiría, señores. Las cosas no son así. Que uno discute con su pareja. ¿Quién no discute con su pareja, señores? Pero por Dios, todo el mundo tiene discusiones con su pareja. Eso es otra cosa. Ese es otro tema. Pero ya de poner las cosas totalmente como no son, ya bájenle de por Dios. Además que me conoces, sabes, señores, que a mí me pueden dar. Yo no digo que no. Pero usted sabe que hace un botellazo o algo, algo ya. Tengo que hacer. Es increíble yo ver tantas personas que dicen sentirse afectado por algo que no pasó, como lo están diciendo por mí, simplemente para montarse en la ola de sonido. Muchas personas que anteriormente, de mi forma, de mi manejo, han hablado cosas terribles sobre mi persona. Yo no soy víctima de nada ni de nadie, señores. No me quieran poner como víctima de algo que no es así. No es así, no lo es y no voy a decir que es si no lo es. No es que no debió hablar, porque nosotros no somos quienes para mandar en la vida de ella. Lo propio es decir, a mí no me gustó que ella hablara, o amén, pero no debió, porque nadie está en sus zapatos de ella. Y por un lado, voy a ser crudo con este comentario. No tildes que todo el mundo se quiere montar en la ola, que todo esto que están hablando, porque de eso vives. Uh -huh. Diario, de eso vives, por eso te pagan, para montarte en ola, para comentar, para hablar. Ahora bien, vamos a lo otro. Ella, que no la pongan como víctima, claro que es la víctima, sencillamente porque la conozco, ella se enamoró de ese señor. Ella está enamorada, ciega, perdida con ese señor. Y no es por lo que ustedes piensan, porque dinero, dinero no, no tiene. No dinero no tiene él vive el día a día ramajeando como uno y, y, wey, y hace un político aquí, un político allí bla, bla. bien, él está bien pero no es el hombre que ella dice que soñaba con dinero que la saque, no es eso se enamoró, ella está siendo víctima primero del amor a una persona que usted puede decir que le, que le, que le sirve o no o que es bueno o no, pero al final en su corazón para ella ella está bien entonces, ¿cómo usted se mete en la vida de una persona adulta y le dice con quién quiere estar y con quién no? Y el otro que no lo soporta, usted no tiene que soportarlo. Y el otro que ese hombre es un abusador, pues vaya a meterlo preso si lo ha abusado a usted. Con esto, lo que quiero decir es que está siendo triplemente víctima de amor, de maltrato, porque lo sabemos. Supuesto amor. Lo sabemos. Y también del ataque y del dedo acusador, de to, no la mayoría de gente comentando es la primera que la bimban. Las mujeres de los medios que le están acabando. Y los primeros, eh, la mayoría también, no todos, abusadores, son los que hoy están comentando en contra. Porque saben y se ven el zapato de, de lo mismo. No hay cosa más adictiva que una relación tóxica. Que una relación donde tienes un controlador. Un hombre obsesivo que, que cree que la mujer le pertenece y que lleva a su víctima a creer que necesariamente lo necesita. Y a confundir el amor con ese control de que yo la controlo, él me controla porque es que él me ama, él es mi marido. Mm. Y, y hay muchas mujeres que confunden eso, que le gusta, a mí me gusta, llama mucho la atención, sé la Pero desde que cruzaste esa línea, mi amor, ya yo sé que el momento va por otro lado. Muchas en algún momento hemos sido abusadas. Por un perfil muy similar al que tiene Amelia, Amelia Alcántara. Me, me inclusive la veo y miro un reflejo de lo que en un momento viví con una persona controladora que me hacía no eso, mi amor, en público. Y en un claro, momento, brava. eso es tan, Ay, sí es hasta, hermoso. eso tiene un punto hasta excitante, mi amor. Sí. Donde te controlan y te dicen, tú no vas para allá. Y tú dices mi marido que Oye, me está reteniendo. Pero es verdad, more? Te estoy Oye, hablando. Mire, la mi amor, te estoy hablando de la parte enfermiza de una relación ah, tóxica okay. que es adictiva, donde lo primero que tú pierdes es tu amor propio y confundes tu amor con eso que tú crees que sientes por esa persona que simplemente te está controlando. Es. Bastantemente impresion es bastante impresionante ver cómo ella lo defiende con ese video y cómo se nota que lo hace tratando de sacarlo de un charco que él creó, porque lo más feo es ver que hiciera algo así en público. Lo, lo más está y, lo, muy y cuando fuerte. vimos eso en público, ya usted sabe lo en que cuatro detrás. paredes. Lo malo de todo esto, muchachos, es que eso es un círculo adictivo. Sí. Eso es un círculo adictivo y, y lamentablemente si ella se lo ha perdonado detrás, si se lo ha perdonado en casa, si, si ustedes recuerdan al principio de la relación con ese señor, se hizo viral también un video donde ella estaba en un restaurante con él y él la tenía y, así y, 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 estaban, la mesa. Y, y estaban discutiendo. Sí. Imagínate tú, con tan poquitos meses eso sí. había pasado y ahora que quizás la relación se ha consolidado un poquito más, que ella esté pasando por este momento. Pero dejemos de perder, de, de, dejemos el miedo. No, no. Y dejemos nosotros el miedo, mujeres. Dejemos el miedo, porque es que yo le voy a decir una cosa. Hoy tú puedes estar enamorada, tú puedes estar obsesionada. A ti te puede gustar realmente ese hombre, lo que sea, por lo que tú te enganchada. Créeme que en algún momento hay algo mejor para ti.